یوم سبلت جفا. ای همه آزادگان را مقتدا موسی بن جعفر، یوم ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما موسی بن جعفر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نسم فرموسم دوست بالمدین سکن. بسم الله الرحمن الرحیم. این النمر دریوس الکم فسی و المیسری کردیوسو و صلى الله على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله عجل فرج. اوی کریم و سبلر صبر موسی بن جعفر الامام کاظم علیه السلام لپس یکونه تل کمو تودو سبیموس تویموس دوست امامس انفلیبلس معصوم. معصوم سیگنیفیکا امامس que nunca en su vida cometieron pecados. Quiere decir personas, seres iluminados que Dios había elegido para guiar al mundo. Tal como nosotros podemos verlo en Génesis, cuando Dios habla de la bendición en generación de Ismael, 17:20 en Génesis dice, 12 príncipes engendrará. En otras explicaciones, en la tradición islámica, lo nombra como 12 imames. El imam Musa ibn Ja'far, alayhi salam, es el séptimo imam en descendientes del profeta del Islam. Su padre es el imam Ja'far Sadiq, alayhi salam, el sexto imam. Su hijo es el imam Rida, alayhi salam, la paz sea con él. El octavo imam que está enterrado en la ciudad de Mashhad. La tumba del imam Musa ibn Ja'far, Musa hijo de Ja'far, su tumba está en ciudad de Bagdad. Cerca de Bagdad es una ciudad chiquita, se llama Kazemin, que hoy en día prácticamente está pegado a la ciudad de Bagdad. Hay una tumba con dos cúpulas amarillas, doradas. ¿Por qué ahí, en esta ciudad, en este santuario, están enterrados dos imames? Imam Musa ibn Ja'far, el séptimo imam, y Imam Javad alayhi salam, el noveno imam, su nieto. El abuelo, Imam Musa ibn Ja'far, y su nieto, Imam Javad alayhi salam, padre del Imam Reza alayhi salam, e hijo del Imam Reza alayhi salam. Ambos están en el mismo lugar. Entonces tiene dos cúpulas como señal de dos mezquitas en un mismo lugar. Imam Musa ibn Ja'far es famoso como Kazem. Kazem significa la persona que contiene, domina a su ira. La persona que puede controlarse y cuando está irritado va a ser más generoso y más amable. Imam Musa ibn Ja'far, en uno de sus testimonios, dijo a sus hijos, oh hijos míos, sean generosos, amables y perdonen a todos. De tal modo que si uno le acerca, en la oreja derecha empieza a insultarte y enseguida en la oreja izquierda viene a pedirte disculpa. Dice, no lo he dicho eso. Acéptalo. No le digas que eres un hipócrita y no le digas que eres un maleducado. Perdónalo. Eso es la educación del imam Musa ibn Ja'far alayhi salam. El imam rezaba muchas noches, desde la noche hasta la salida del sol. Ayunaba los días. Se narra que en la ciudad de Medina, donde el imam vivía, cada noche llevaba comida a los pobres, pero de una forma desconocida, para que no sea ostentación. Era tan generoso que atendía a todos los pobres. Cada quien iba a llamar la puerta de la casa del imam Musa ibn Ja'far, siempre iba a ser atendido de la mejor forma, la más generosa forma. Porque el imam siempre daba moneda de oro, moneda de plata
a todos los que le pedían favor y ayuda. Entonces, Imam Musa ibn Ja'far es famoso como Bab al-Hawa'ij. Bab al-Hawa'ij significa la puerta, o mejor dicho, el portal de las peticiones. Quiere decir, es un intercesor ante Dios, que cada quien va a visitar ese santuario bendito en Ciudad Kadhimin, cerca de Bagdad, dice, he recibido mi petición. El día 25 de Rajab es un día especial porque es el día de martirio del Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam. Hoy vamos a hablar un poco más sobre la vida del Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam. Imam Musa ibn Ja'far tenía todo el Sagrado Corán en memoria y lo recitaba de mejor forma posible. Quiere decir, cuando la gente le escuchaba en su recitación, cuando él recitaba el Sagrado Corán, la gente lloraba por tanta espiritualidad que transmitía su bellísima voz. Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam era un gran maestro de jurisprudencia. Tenía miles de alumnos. Pero todo eso hizo que sea el descendiente, en su época, el descendiente más amable y más amado entre todo el pueblo, entre toda la comunidad musulmana. De tal modo que los musulmanes sunita y shiita lo amaban. Eso despertaba envidia de los califas del tiempo que eran abásides. Uno de ellos era Harun al-Rashid, uno de los califas más fuertes y más, podemos decir, opresor de su tiempo. Él mandó al Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam más de 10 años a la cárcel. Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam en la cárcel rezaba y lloraba ante Dios. Un día que Harun al-Rashid, el califa, el rey abásides, había puesto espías para ver qué está haciendo Imam Musa ibn Ja'far en la cárcel, vio que Imam Musa ibn Ja'far está haciendo una súplica, agradeciendo a Dios que le ha dado la oportunidad de estar en soledad rezando y adorando a Dios. Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam era un ejemplo de la fe, de rezo, de servicio, de amabilidad, de perdón, de generosidad. Su familia bendita fueron el ejemplo de sabiduría. Uno de sus hijos más sabios, que es el Imam Ridha alayhi salam en la ciudad de Mashhad. Otro hijo que no es imam, pero también es muy famoso, es Ahmad ibn Musa. En persa es famoso como Shah Chiraq. Está enterrado en la ciudad de Shiraz, en sur de Irán. Y una de las hijas sabias del Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam era Fatima Masuma, con ella sea la paz, enterrada en nuestra ciudad, ciudad de Qom. Y toda esa bendición que nosotros tenemos en la ciudad de Qom es por esa mujer sabia que toda la vida dedicó a devoción y rezo y sabiduría y enseñanza. Bueno, Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam pasó muy difícil en la cárcel. En algunas salutaciones, cuando saludamos al Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam, decimos, oh, quien tus ojos estaban llenos de llantos. Tus ojos estaban llenos de lágrimas por el temor de Dios. Tus días rezando y ayunando, y las noches prosternando ante Dios. En una frase muy dolorosa, dice, Ya Abadid, oh siervos de Dios, porque imam, los imames todos son siervos de Dios. Nosotros no creemos en divinidad de ningún ser humano, solo hay un Dios. Sí, los seres humanos a través de rezo, a través de actos buenos, pueden acercarse a Dios y interceder para los demás. Eso es cierto. Y los imames
que a través de este camino de bondad han llegado a Dios, han acercado más que todos, pueden interceder para nosotros. Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam, en la cárcel le habían puesto cadenas de hierro, cadenas muy pesados, cadenas que en una salutación dice, قَدْ رُضَّتْ بِالْحَدِيدِ أَعْضَاءُ, que su pie había desgastado por el peso de cadenas de hierro. Assalamu alayka ya Musa ibn Ja'far. La paz sea contigo, oh Musa ibn Ja'far. Enviamos nuestros corazones en bendito santuario del Imam Musa ibn Ja'far, quien le envenenaron y le mataron. Imam Musa ibn Ja'far fue muy oprimido durante su vida, aunque fue siempre fuerte y resistente. Nunca cedió delante de los reyes. El califa le había pedido, si tú delante de todo el mundo vienes y te humillas delante de mí, te voy a liberar. Pero Imam prefirió seguir en esa lucha política. Prefirió estar al lado de la verdad y no ceder y delante de ese rey opresor, y no lo aceptó. Siguió el camino del Imam Hussein, su bendito tatarabuelo. Y al final fue martirizado. Cuando martirizaron al Imam Musa ibn Ja'far, de su cuerpo se le había quedado un cuerpo muy, muy delgado, muy flaco. De tal modo que se narra que uno de los compañeros del imam, que a través de muchas medidas pudo llegar a la cárcel del imam, viéndole a profundidad de calabozos de Harun al-Rashid, vio a un pedazo de tela y dijo, ¿dónde está Musa ibn Ja'far? Dijeron, esto es Musa ibn Ja'far. El imam estaba tan flaco, tan desgastado el cuerpo del imam, alayhi salam, la paz sea con él, que era tan chiquito, que bajo una sabana, bajo un pedazo de tela, no se veía. Assalamu alayka ya Musa ibn Ja'far. Cuando le martirizaron, mandaron a 4 esclavos que saquen el cuerpo del imam de una forma muy de falta de respeto, de humillación, lo sacaron. Imam en su vida era tan generoso que había liberado más de 1000 esclavos. Era defensor de los esclavos. En aquel entonces esclavizaban a los hermanos africanos y de otros lados del mundo. Y Imam luchaba en contra de la esclavitud. Con su propio dinero había comprado más de 1000 esclavos y les liberó. Por eso era muy famoso, muy amado por los propios esclavos. 4 esclavos le sacaron de la cárcel. Algunos compañeros del imam llegaron para acompañar al cuerpo bendito del imam, llevarlo al entierro. Pero vieron que el cuerpo del imam es muy pesado. Cuando quitaron la tela, vieron que el cuerpo aún tiene las cadenas de hierro. Assalamu alayka ya Musa. Todo el mundo se pusieron a llorar cuando vieron a Musa ibn Ja'far en este estado. Cuando vieron que al nieto del profeta del Islam en este estado le han martirizado en nostalgia. Llevaron al imam, lo enterraron en cementerio de Quraysh, en ciudad de Bagdad, que hoy en día es Kadhimin. Y le despidieron. Y cuando supieron familia del Musa ibn Ja'far, del Imam Kazim alayhi salam, todos se pusieron de luto y empezaron a llorar. Su hija Fatima Masuma estaba lejos en la ciudad de Medina. Lloraron para Musa ibn Ja'far. En ese día 25 de Rajab martirizaron a nuestro querido Imam Musa ibn Ja'far. Assalamu alayka ya Musa ibn Ja'far. Assalamu alayka ayyuhal mazlum, la paz sea contigo, ya Musa ibn Ja'far,
La paz sea contigo, oh oprimido. La paz sea contigo, oh venenado por veneno de los enemigos. As-salamu alayka ya Musa ibn Ja'far. Enviemos nuestros corazones al santuario del imán. Qué nostálgico escena de entierro del imán, lejos de su familia, desgastado todo su cuerpo en la cárcel, envenenado y enterrado. Pero decimos, ya Musa ibn Ja'far, ya Imam Kazim, oh Imam Musa ibn Ja'far. ¿Cuál era lo más difícil para usted? ¿Cuál era más difícil lo que pasó a usted, oh Imam Hussein en Karbala? Porque tu hija Fátima Masuma no vio la escena de tu martirio. No vio y no estaba presente cuando te martirizaron. Pero en Karbala, cuando Imam Hussein vino a despedir a su familia, a Zainab, su hermana, todas estaban presentes en Karbala. Cuando Hussein fue a luchar, cuando estaba solo Hussein, de repente escucharon el ruido del caballo del Imam Hussein. Zainab salió de la carpa corriendo, buscando a su hermano Hussein. Las hijas del Imam Hussein corrieron tras Zainab buscando. ¿Pero qué vieron? La escena de martirio de Hussein. Y Shemr jalsun ala sadre. Y Shemr con un cuchillo estaba sentado sobre el pecho del Imam Hussein. Y cuando vio que el cuchillo no pasaba por la garganta del Imam Hussein, dio la vuelta al cuerpo del Imam Hussein. De detrás cortó la cabeza del Imam Hussein. Todos digan, ya Hussein. Ya Hussein, ya Musa ibn Ja'far, oh Imam Kazim, bueno, le martirizaron oprimido, pero le enterraron con mucho respeto. Los enemigos del Imam Hussein ni tuvieron piedad con el cuerpo de pasaron por sus caballos al cuerpo del Imam Hussein. Lo aplastaron al suelo al Imam Hussein. Así fue la escena cuando Zainab vio al Imam Hussein. Le habían cortado la cabeza al Imam Hussein. No tenía cabeza. Y Zainab cuando abrazó al cuerpo del Hussein, besó las venas cortadas de la garganta de Hussein. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج لمن تاموس من اسرس منوس اللهم إني أسألك بدم المظلوم بكربلا ديوس تبديموس پر لسنگ ردر رمده دل امام حسين كربلا
Dios, te pedimos por Musa ibn Jafar. Dios, apresure la llegada del imam Mahdi. Dios, protege a nuestro líder Ayatollah Khomeini. Dios, dé solución a los problemas de los creyentes. Dios, dé cura a todos los enfermos. Dios, arregle el problema del matrimonio de los creyentes. Dios, nos ayude a amar uno a otros. Dios, denos éxito a servir a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Dios, quite los rencores de nuestros corazones, resentimiento de nuestros corazones. Ayúdenos a perdonar a nuestros hermanos. Ayúdenos a ser generosos, abandonar ambición y la envidia. Inshallah, que Dios les bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La khasina min shan de Dios. Ey hame azadegan ra, muqtada Musa ibn Jafar. ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما موسی بن جعفر. شب که تاریک است و تنهایی چراغ توست با تو، حلقه زنجیر میخواند دعا موسی بن جعفر. يا موسى بن جعفر يا بابا الهوائج ناز بر فیض مسیحا میکنم جایی که باشد، خاک درگاه تو بر دردم شفا موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر از عضوم گر ز هم گردد جدا، صد بار بهتر کس تو یک لحظه دلم گردد جدا موسی بن جعفر. یا تو همان چشم خدای ذوالجلالی که از نگاهی خلق عالم را کنی حاجت روا موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر در دل تاریک زندان زیر ضرب تازیانه بود خالی جای فرزندت رضا موسی بن جعفر. یا موسی کس نبودن 17 دختر به بالای سر تو، تا بگرید بر تو و گیرد عزا موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر یا باب الهوای یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر.